Damas y caballeros, prepárense. 6 rounds de combate en la división de peso ligero. Your 3 judges, sus 3 jueces. Sergio Caiz, Cristi Rosario y José Cobian. Your referee in charge, Rudy Barragán. Introducing the fighter standing in the blue corner. He wears the white trunks with red trim. Official weight, 135 pounds. Presentando a ustedes en la esquina azul. Pantaloncillo color blanco con rojo, con un peso de 135 libras. Standing with 3 professional bouts. 3 victories, 2 defeats, 1 draw, and 1 KO. Presenta un récord de 3 victorias, 2 derrotas, 1 empate y 1 knockout. From Fresno, California, William Fuenro. And his opponent across the ring, standing in the red corner. He wears the blue and white trunks. Officially weighs in 133.6 pounds. Y su rival en la esquina roja, pantaloncillo color azul con blanco, con un peso de 133.6 libras. In 5 pro bouts, he stands perfect. 5 victories and 4 victories coming by the fast way of knockout. Presenta un récord de 5 victorias, 0 derrotas y 4 de esas victorias por la vía del knockout. Representing San Diego House of Boxing, San Diego, California, y Tijuana, Baja California, Adrián Ratón Torres. Primer round. ¿Estamos listos? Torres con el pantaloncillo en azul. Y Flannoy va a ir de blanco con vivos en rojo. Esta pelea pactada a 6 o menos en la división del peso ligero. 19 añitos nada más para Adrián Torres. 5-0 con 4 knockouts. Me saquen el cable de la cámara. Flannoy, lo dije María, le tiene un récord así medio feo, pero es que de sus 6 combates profesionales, 5 han sido contra invictos. Bueno. Y aún así todo consiguió ganar 3 de ellos. Un buen cross. A ver qué se viene entonces para esta buena pelea. Un buen boleado. Bien. Buen combate. Se le ven buenas maneras a Torres, ¿eh? Ajá. Un jab bien educadito. Buen posicionamiento para sacar algunos, para sacar los golpes. Sí, físicamente también bien trabajado. Parejo. Este Torres rápido metió el ganchito de mano izquierda cuando Flannoy trataba de entrar. Qué buena mano. Cross de derecha. Cross de izquierda. Y el combate a, bueno, a 6 rounds. Excelente. O menos. Sí. Genial. Y fíjate en los guantes, ¿no? Los de Flannoy pegan con la indumentaria de, domina el combate, de Torres, y los de Torres con los de Flannoy. No sé si se los cambiaron después por ahí. Claro. Muy bien. Viene muy bien educada esa mano izquierda, Torres. Repite. Excelente. El jab, incluso lo cambia de niveles, arriba, abajo. Justo lo acaba de meter al ombligo de William Flannoy. Ajá. Y con esa mano puede ir controlando el ritmo del combate. Ahora hay que ver en qué momento buena va guardia a comenzar a acompañarla con combinaciones y con la mano derecha. Oye, y enhorabuena. Un minuto le restan. A buen nuestros round amigos de Nicaragua, que acaban de ganar el Miss excelente Universo. Excelente uppercut. Sí, señor. Felicidades a Nicaragua. Gancho de izquierda. La hermosa. Gancho de derecha. Nicaragüense se corona como la nueva Miss Universo. Lo domina. Estaba ahí batallando con Tailandia. Domina.
y Australia. Eso. ¿Quién aguanta a Levi Luna ahora? Un buen round. Además de los mejores cigarros, también tiene la más guapa. Muy bien. Exacto. Wow. Ya está cortado, cuidado. Excelente. Porque ya está cortado Adrián Torres de la ceja izquierda. Y está la campana. Segundo round. Te escuchamos, Julius. El primer round fue un round relativamente competitivo, pero donde conectó los mejores golpes sin ninguna duda Adrián Torres. 10 puntos para él, 9 para Flenoy. Un buen boleador. Bien. Y Torres quiere meter una marcha más ahora en el segundo. Cuidado que esa mano derecha sacó de balance a Flenoy. El ataque al cuerpo cuando Adrián Torres cambia los niveles de sus golpes rectos es bueno. Muy bueno. Muy bueno. Sí, ya empieza a cruzar la derecha también Torres. Y a conectar ese cruzado de derecha. Parejo. Y ahí le dice que tiene que parar. Qué buena mano. Cross de derecha. Cross y todos esos jabs al cuerpo que está lanzando el ratón. Excelente. No son solo para conectar y para quitar aire. También le sirven para que ahora, a partir del tercer asalto, va a poder pintar ese jab al cuerpo y lanzar el gancho de izquierda a la cabeza. Y la cosa que Flenoy ya está cubriendo presión, ya está cubriendo muchos de esos golpes, pero acá bien con el gancho de izquierda. ¿Qué tanto le va a molestar esa herida a Adrián Torres? Sí. Recordar, es un muchacho de 19 años, pero bueno, esto es parte de la experiencia en el boxeo, presionando, buena guardia, metiéndole con mucha potencia a los costados, a la zona atlanta de Flenoy. La sangre le está cayendo por el al lado del ojo, no en el medio del ojo. Entonces le molesta un poco menos el corte. Lo tocó abajo y cuidado que Flenoy lo sintió y con mucha potencia. Gancho de derecha. Vean cómo baja el codo de la mano derecha. Es sufridor William. Lo siente, aprieta los dientes y sigue. La domina. Ahí con tremendo jab, llevando su rostro hacia atrás. Otra vez. Parte de Torres vuelve a buscar allí los costados. Sabe que puede ser la puerta de entrada a un knockout. Las zonas blandas. Tiene que sacar un poco más de volumen, William. Golpes rectos, quizás, ¿no? Para ver qué tan alejado puede tener a Torres. Pero si no está tirando, pues Adrián está cómodo allá arriba sacando los rounds. Tercer round. Comenzó. Venimos. Bueno. Para otro round. Un buen round. Número 3. Mitad de la pelea. Pactada 6. Sí, el segundo lo ganó Torres 10-9 con claridad. Los pocos golpes que ha conectado Flenoy han sido con la cabeza. Así que eso no cuentan para la puntuación. 20-18 va ganando Torres. Sí, hemos visto solo jabs de Flenoy con el... ¡Ay! Ahí sí vino un volado descendente. Pero todos con ímpetu de frenar a Adrián Torres, de dejarlo en la media, en la larga distancia, pero no de causarle daño. Muy Pues eso está dándole a Adrián Torres la ventaja en el combate. Ya, parece que me oyó Flenoy usando el jab. Parejo. 2 minutos por delante en el tercero. Ahora combina. Doble jab y luego recto de derecha. Parejo. El Flenoy. Qué buena mano. La cosa que tiene que ser gancho al hígado. Bellísimo. Cross de izquierda. Y perfecto. Ejecutado. Excelente.
por parte de Torres y no se va a levantar. No. Va a ser un boleto gratis al país de los sueños. Y póngale la vista a este muchacho. Perfecta ejecución del gancho al hígado. No, 19 años. Y es un gancho al hígado que alcanza a ver la oportunidad de tirarlo por fuera, o sea, por detrás del codo. Es difícil esa ejecución. Y a los 19 añitos, perfecta. Además, este fue gancho al hígado por definición. Justo debajo, en la zona de detrás de las costillas. Ahí vamos a ver. Uy, qué bonito. No excesivamente fuerte el golpe, pero bien, bien puesto. Y como todo golpe al hígado, con esos dos segunditos hasta que de verdad pega. Sí, ve cómo la mano sale y toca justamente el espacio donde tiene que tocar ahí en la corta. Y el dolor no lo soporta, William. Su vencedor por la vía del knockout, Senior House of Boxing y Puritito, Tijuana, Baja California, Adrián Ratón Torres. El de Tijuana, Baja California, Adrián Torres.